grupo llevó hace un año el tema, eh, un tema en el que se escucharon grandes frases, eh, pocos compromisos y bueno, eh, bast eh, bastantes balones fuera, también pudimos ver que se echaban. En este año eh, los padres y madres de la escuela Isoloqueche eh, no han oído más que bonitas palabras, pero pocos compromisos. Y bueno, eh, sobre todo lo que siguen es expuestos a unas emisiones por parte de las antenas que están situadas encima del ascensor de Solocueche eh, que superan, que duplican la media mm, del resto de, de los puntos de medición que existen en Bilbao. ¿no? Se siguen eh, hay varios frentes abiertos con el tema de las antenas. Nos, nosotras seguimos defendiendo. Que la, persona, eh, bueno, la empresa que explota la concesión del ascensor no tiene permiso y la concesión no le permite este segundo negocio paralelo al del ascensor. Ese frente sigue abierto en el Gobierno Vasco eh, por petición de los vecinos y vecinas de la zona de Solocueche. Esperamos que algún día el Gobierno Vasco. Eh, se posicione eh, al respecto en algo que para nosotros es evidente, pero evidentemente mientras llega ese momento lo que no se puede hacer es seguir exponiendo a los niños y niñas de la escuela de Solocueche a esos niveles de emisiones. El área de obras y servicios ha hecho un presupuesto de 23.000 euros, que es lo que costaría apantallar la escuela de Solocueche. Y nosotros consideramos que por un importe tan ridículo como los 23.000 euros, lo que no se puede es echar balones fuera. A día de hoy, la competencia para pantallar como se ha hecho en el caso de Ibayondo en Gasteiz, es del Gobierno vasco. El Gobierno vasco ha apantallado... El, el, la escuela de Ibayondo en Gasteiz, algunas aulas donde, eh, a, como consecuencia del apantallamiento, se ha cumplido lo que establece el decreto 1815 del 0,1. Eh, inicialmente se le prometió a Solocueche que se iba a apantallar, se echaron para atrás y, por lo tanto, nosotros, eh, desde el Pleno Municipal, queremos instar al Gobierno vasco a que asuma el compromiso de apantallar eh, esa escuela, pero... Si el Gobierno vasco no asumiera esa, ese apantallamiento, eh, nosotros creemos que es responsabilidad del ayuntamiento no exponer, y menos por 23.000 euros, a esas niñas y niñas a, a esas emisiones. Y, por lo tanto, nosotros lo que, vamos a, lo que vamos a proponer es que, con el consenso del Pleno Municipal, y como situación excepcional que se da en el caso de Solocueche, donde se duplican las emisiones de la media de Bilbao, se asuma para el presupuesto de 2015 una partida con este objetivo.